Bienvenido a la clase de Ciencias Naturales. Ahora vamos a estudiar el método de balanceo de reacciones químicas. Claro, por el método del tanteo. Así que acompáñame en este tema hasta el final. Lo primero que debemos de saber cuando vamos a balancear es el principio de conservación de la masa, puesto que es una de las cosas que debemos de verificar siempre que balanceamos una reacción. El principio de conservación de la masa es una ley fundamental de las ciencias naturales que establece que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos en una reacción química. Esto significa que la masa no se puede crear ni destruir, sino que solo se puede transformar. Este principio fue elaborado por Mijaíl Lomonósov en 1748 y descubierto por Antoine Lavoisier en 1785. Ahora vamos a aprender cómo analizar una reacción química. Antes de balancear una reacción química por cualquiera de los métodos, lo primero que debemos de hacer es analizar esa reacción. Por ejemplo, te presento la reacción del sulfato, del ácido sulfúrico con el bario. Esto nos da como producto el sulfato de bario y también liberación de hidrógeno gaseoso. Puedes observar en los reactivos que están al lado izquierdo de la reacción química, el elemento es el bario, hidrógeno, azufre y oxígeno. Son los elementos que participan en los reactivos. Y en los productos tenemos también bario, hidrógeno, azufre y oxígeno. De acuerdo al principio de conservación de la masa, aquí no puede haber otra clase de átomos que no sean los que han participado en la reacción. Y si observamos, el bario está solamente una vez. Solo hay un átomo de bario en este caso, en esta reacción. Aquí tenemos dos átomos de hidrógeno, tenemos un átomo de azufre y un átomo de y cuatro átomos de oxígeno. Por el lado de los productos también verificamos que hay un átomo de bario, hay dos átomos de hidrógeno, hay un átomo de azufre y hay cuatro átomos de oxígeno. Como puedes observar, tanto en los reactivos como en los productos, tenemos exactamente la misma cantidad de átomos. Por lo tanto, la reacción ya está balanceada y no es necesario hacer ninguna otra operación porque ya se cumple con el principio de conservación de la masa. Cuando balanceamos por el método del tanteo, se recomiendan estos tres pasos. Primero, balancea los metales. Luego, sigue balanceando los no metales y finaliza con el balanceo de hidrógeno y oxígeno. Estos tres pasos no son una receta, pero funcionan cuando estamos balanceando reacciones químicas por el método del tanteo. Veamos el siguiente balanceo de reacción. Aquí tenemos este óxido y tenemos el agua. En esta reacción química tenemos lo siguiente. Tenemos el elemento fósforo, tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno. En los reactivos, el fósforo hay cuatro átomos, del hidrógeno hay dos y del oxígeno hay 11. Como puedes ver, 10 más 1 aquí, 11. En los productos tenemos, a este lado, tenemos fósforo que aparece una vez, hidrógeno que aparece tres veces y oxígeno que aparece cuatro veces. Entonces esta reacción no está balanceada, no está cumpliendo con el principio de conservación de la masa y por lo tanto habrá que encontrar cuáles son los coeficientes estequiométricos que harán que esta reacción química quede balanceada. Debo decirte en este punto que los subíndices como el 4 y el 10 en este óxido no se pueden tocar, tampoco el 2 del agua y aquí en este ácido tampoco podemos tocar ni el 3 ni el 4. Cuando no veas ningún número, significa que ya es un 1. Por ejemplo, aquí la P, que es el elemento fósforo, no tiene número. Entonces se entiende que ahí hay un 1. Bien, continuamos entonces. Vamos a balancear primero el fósforo porque es el elemento no metálico. Por esa razón.
Bien, al balancear el fósforo nos damos cuenta que tenemos 4 aquí y solo tenemos 1 en los productos, 4 en los reactivos, 1 en los productos. Entonces vamos a agregar un 4 a los productos para que de este modo 4 por 1 en este fósforo, 4 por 1 sean 4 y de esa manera ya tenemos 4 fósforos en los reactivos y 4 fósforos en los productos. Eso significa que en los reactivos el fósforo pasó, se mantiene en 4, pero en los productos pasó de 1 a 4. Ahora balanceamos el hidrógeno. Veamos que cuando pusimos ese 4, nuestro hidrógeno cambió. Veamos cómo cambió. 4 por 3 se nos hicieron 12 hidrógenos. Así que como en el lado de los reactivos solo teníamos 2, es necesario poner un 6 para que 6 por 2 sean 12. Así que de esta manera ya tenemos 12 hidrógenos en los reactivos y 12 hidrógenos en los productos. Como pueden ver, ahí está el cambio. Perdona que tuve un problema con el micrófono. Ahora vamos a ver si nosotros analizamos la reacción, ¿qué pasó con el oxígeno? Observa esto, 6 por 1, 6. Y aquí tengo 10. Así que 10 más 6 son 16. Y por el otro lado, en los productos tenemos 4 por 4, 16. Significa que el oxígeno ha quedado balanceado y la reacción química ya terminada nos quedaría P4O10, en este caso de este óxido. Aquí tenemos 6 por 2, 12 para el hidrógeno. Y aquí tenemos 4 por 3, 12. Luego 6 por 1, 6 para el oxígeno. Más 10, 16. Y aquí 4 por 4, 16. La reacción química ha quedado completamente balanceada. Los números nos lo indican. 4, 12, 16. 4, 12, 16 en los productos. Los coeficientes estequiométricos que cumplen con el balanceo son 1, que no está escrito aquí, 6 y 4. Y es así como se balancea una reacción química por el método del tanteo. Vamos a ver una nueva reacción, así de forma rápida también. Y veamos, aquí tenemos un óxido de manganeso que se va a reaccionar con el aluminio. Y en los productos tenemos, en los reactivos tenemos un átomo de manganeso. Y en los productos un átomo de manganeso. Tenemos dos átomos de oxígeno en los reactivos y tenemos tres átomos de oxígeno en los productos. Y observamos que tenemos un átomo de aluminio en los reactivos y dos átomos de aluminio en los productos. Como podemos observar, tanto los reactivos como los productos no están cumpliendo con el principio de conservación de la masa. Por lo tanto, hay que balancear esta reacción y lo haremos por el método del tanteo. Se trata de encontrar qué coeficientes estequiométricos harían que esta reacción quede completamente balanceada. En estos espacios, ¿qué números deberían existir? Si es que debe haber algún número. Vuelvo a recordarte. Los números que vamos a colocar le llamamos coeficientes estequiométricos. En ningún momento vamos a tocar los subíndices. Cuando un subíndice no está escrito, se entiende que es 1. En este caso, el manganeso, pues no tiene subíndice, sería 1. Lo mismo acá, sería 1 también. Y cuando el coeficiente estequiométrico no está escrito, entonces también se asume que es 1. Veamos entonces cómo nos va a quedar nuestra reacción. Fíjate que en este caso vamos a saltarnos las reglas que habíamos dicho al principio porque vamos a balancear primero el oxígeno. Veamos, el oxígeno en los reactivos y en los productos cumple con las siguientes características. Observa que el manganeso, perdón, el oxígeno, tenemos tres átomos de oxígeno en los productos y tenemos dos átomos de oxígeno en los reactivos. Vamos a colocar este 3 que ves aquí en rojo, este 3 lo vamos a colocar aquí para balancear el oxígeno, de manera que 3 por 2 se haga 6 y este 2 lo vamos a colocar acá para que 2 por 3 me haga 6 y de ese modo voy a tener 6 oxígenos en los reactivos y 6 oxígenos en los productos. Bien, a continuación nos damos cuenta que al hacer este ajuste,
al colocar este 3 en el manganeso, resulta que nuestro manganeso que está al final también debe ajustarse a 3, de manera que tengamos 3 en los reactivos y 3 en los productos. Como lo puedes ver, se ha cumplido. Y a continuación vamos a ajustar el átomo de aluminio. El átomo de aluminio ha cambiado porque aquí habíamos puesto un 2 y 2 por 2 sería 4. Necesitábamos escribir este 4 que está aquí para que de ese modo tengamos 4 aluminios en los reactivos y 4 átomos de aluminio en los productos. Y de ese modo la reacción química está balanceada. Se ha cumplido con el principio de conservación de la masa. Hasta aquí te dejo la explicación para que puedas repasar el método del balanceo por el método del tanteo. No te olvides darle el like al video y suscribirte si todavía no lo has hecho. Soy el profesor René Campos y pues saludo muy afectuosamente a todos mis estudiantes en todas las modalidades en las que trabajo.